Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de No Man's Sky. Bueno, haciendo un poco pues caso a gente como Oscar Wilde, el que nos pedía en los comentarios del anterior vídeo que a ver si que subiera todos los vídeos posibles sobre este juego. Y también con una idea de Oscar de Peguero Tube, perdón. Que decía que podíamos formar una comunidad en torno a este juego en los comentarios de los vídeos que se vayan subiendo, pues en plan comentar ahí y compartir pues nuestros descubrimientos y todos estos rollos. Me parece una idea cojonuda, la verdad. Parece una idea muy, muy, muy buena. Bueno, este vídeo más que nada es para deciros que efectivamente ya reservé el juego en el game. Es el juego normal y corriente, son para versión PlayStation 4. Son 65 euros y me sorprendió gratamente el saber que me van a regalar una camiseta y una caja metálica. Una caja metálica que me imagino que será la típica caja de estas curradas para guardar el juego dentro y vamos, que no sea la triste caja de los DVDs de toda la vida, ¿no? Lo cual no está mal. La camiseta, eso sí, es de talla única, no sé qué talla, me imagino que la pondrán un poco. Mínimo una L, quiero pensar, porque claro, poner menos ya pues estaría bastante limitado. Entonces, eso por una parte. El juego sale, como sabéis, yo no sé si es el 21 o el 22, llega aquí. Pero vamos, por esas fechas, 21 o 22 de junio, estaremos ya disfrutando plenamente del espacio exterior. Bien, este vídeo también lo quería hacer o dedicarlo a qué cosas, aparte de lo que sabemos, me gustaría ver en el juego. Claro, estos ya son ya cosas, vamos, que a lo mejor me pueden parecer a mí bien, pero no al resto, no son cosas muy subjetivas. Bueno, sabemos que va a haber muchísimos millones de planetas, así como sabemos que va a haber variedad en los mismos, en el sentido de que vamos a tener, pues bueno, planetas lo típico, desérticos, nevados, con bosques, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora me cabe o me entra una duda o una cosa que me gustaría ver a mí, y es en base a la variedad. Vale, tenemos varios ecosistemas diferentes, eso lo sabemos, lo hemos visto en varios vídeos, pero ¿cuán de diferentes van a ser los planetas entre sí cuando coincidan los ecosistemas? Vale, esto lo he dicho un poco, parece enrevesado, pero lo vais a entender ahora. Lógicamente, la variedad de ecosistemas va a ser grande, pero no va a ser infinita. No va a haber un ecosistema por planeta. Quiero decir, llega un límite que solo vas a tener posibilidad de poner, yo qué sé, planetas pues desérticos, montañosos, nevados, con bosques, con, yo qué sé, con lo que sea, ¿no? Pero va a llegar un momento que se repita, que habrá muchos planetas que sean desiertos, muchos planetas que sean nevados, muchos planetas, etcétera, ¿no? Entonces ahora me entra a mí la duda, o un deseo que me gustaría a mí. Ver la máxima variedad posible dentro de los planetas. Vale que un planeta pueda ser desierto, no digo nada, pero que no se repitan los esquemas. Esto es algo que han llevado a buena práctica, pues, empresas como Rockstar en sus títulos. Por ejemplo, veíamos, pues pongo un ejemplo con el Red Dead Redemption, ¿no? Un juego de mundo abierto basado en el oeste americano, en el que hay unos, digamos, enclaves urbanos. Pero cuando nos movemos entre ellos, la mayor parte del tiempo estamos a través de paisajes desérticos o semidesérticos o de grandes praderas, ¿no? Entonces ahí uno puede pensar, bueno, joder, es muy aburrido porque puede ser repetitivo. No, no es para nada repetitivo. Es más, puedes andar por el largo desierto del juego y no encontrarás dos sitios exactamente iguales. Porque han sabido poner muy bien las cosas en su sitio, un árbol aquí, un árbol allá, un camino, una casa, un no sé qué. Algo que diferencia cada paso que damos por ese ambiente, que lo diferencia del otro y que no haya repetitividad en absoluto. Lo mismo pasa en un juego, por ejemplo, como The Crew,
Mi querido de crew de coches, ¿no? Tenemos el mapa entero de Estados Unidos. Es verdad que te metes en una ciudad y hay tiendas que se pueden repetir o edificaciones que se pueden repetir. Esto es normal en un juego que pretende pues aglutinar en su territorio a un país de las dimensiones tan enormes como Estados Unidos. Pero tú, tanto si andas por ciudad como cuando transitas entre ellas, nunca jamás, incluso aunque vayas por el desierto, nunca jamás vas a tener sensación de repetitividad. Pues a eso me refiero cuando hablo de este No Man's Sky, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, este planeta nevado con unas montañas y no sé cuántas cosas más. Los planetas van a ser variados entre sí, o yo voy a llegar a un planeta nevado y luego llego a otro planeta nevado y voy a ver exactamente la misma disposición de las montañas, de los elementos, de los, yo qué sé, de la fauna que puebla el planeta. ¿Cuán de variable va a ser eso para no darnos sensación de que vamos a estar siempre, aunque cambiemos de planeta, siempre en los mismos ambientes, ¿no? Eso se puede hacer de una forma muy fácil, que es colocando pues los elementos que va generando el juego de forma diferente. Pues yo qué sé, a lo mejor estás en un planeta nevado, pero solo tiene pequeñas colinas, en otro puede tener montes enormes, pues yo qué sé, del estilo Nepal. No lo sé, se me ocurren mil formas diferentes de variar aunque estemos en un mismo ambiente, de variarlo lo suficientemente bien para que no nos caigamos nunca en la repetitividad. También con la inclusión de edificios, que ya vimos que van a tener edificaciones las diferentes razas alienígenas, edificios diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es algo que me gustaría ver y que, bueno, a la primera de cambio, pues no caigamos en esa monotonía, ¿no? De lo que pueda ser planetas repetitivos. Otra cosa que se me ocurre y que me parecería una idea muy, muy, muy genial sería el que tú puedas colonizar un planeta. Colonizarlo en el sentido de que te dejaran construir, en el sentido de que pudieras a lo mejor incluso arrasarlo y acabar con una raza alienígena y montarte tú allí, pues tu propio fortín, ¿no? Imaginaros que, pues eso, llegas a un planeta, hay una raza alienígena, pero tú con el tiempo consigues destruirla entera y empiezas a montar tú allí tus propias ciudades que van floreciendo con el paso del tiempo y, bueno, a base de a lo mejor de comerciar con otras colonias, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la vez que tú estás ahí, pues bueno, que pudieran venir y atacarte y que tuvieras que defender tus enclaves coloniales, ¿no? Eso sería una idea que a mí por lo menos me llama mucho la atención y que podría estar de putísima madre. Y poco más se puede añadir de las cosas que me gustaría. Bueno, si acaso una más que estaría relacionada con las naves. Y otra más que estaría relacionada también con el tema de la construcción. Sabemos que podemos hacer cuevas, disparar al ambiente y sumergirnos en lo que es el, digamos, el inframundo, ¿no? El mundo subterráneo de los planetas. Pues por ejemplo, con un planeta nevado veíamos cómo hacíamos una cueva y de repente descendían, o perdón, al revés, ascendían los grados para que no estuviera tan frío y bueno, no congelarnos en el exterior, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, pues lo que estaría bien es que nosotros pudiéramos construir pues nuestra propia casa, base o lo que fuera, en base a recolectar recursos y demás, y poder tener ahí pues nuestra, eso, pues, bueno, por ejemplo, como aquí, nuestra propia base de aterrizaje, con nuestra casa pues ampliada todo lo que quisiéramos y demás. Eso estaría muy bien. Y otra cosa que estaría muy bien sería que las naves me da a mí, que va a ser un control completamente arcade, por lo que hemos visto hasta ahora. Simplemente te subes a la nave y despegas y a correr, no hay ninguna historia más. Estaría bien que hubiera un poco de simulación en el sentido de que tuvieras que tener tu pericia para aparcar, tuvieras que, pues yo qué sé, comunicarte con la base para poder aterrizar y que te dieran una pista de aterrizaje, etcétera, etcétera. Algo así como lo que podemos ver en Elite Dangerous. Y que también las naves, dependiendo del tamaño, pues las que hemos visto hasta ahora en los gameplays, es una nave muy pequeña, como si fuera,
en plan un caza de combate, ¿no? Muy, muy pequeña, pero que a lo mejor pudieras tener naves enormes para comerciar y que te pudieras mover a través de ellas. Estaría de puta madre que, imaginaros, pues yo qué sé, llevar una nave del tipo, la nave nodriza de la mítica serie V, ¿no? Que con muchas estancias, naves enormes en las que pudieran aterrizar otras naves o formarte una base espacial en el espacio exterior o algo así. Eso estaría también, a mi punto de vista, bajo mi punto de vista, pues estaría también muy bien. Y pocas cosas más se le pueden añadir a un juego que promete muchísimo. Yo creo o estoy convencido al 100% de que por lo menos a mí no me va a defraudar. Solo con el tema de la exploración vamos a tener muchísimas horas de juego. Y si consiguen, ya digo, que este es el punto, el elemento más clave de todo el juego, romper la monotonía y que no se caiga en la repetitividad, cuando visitas ambientes exactamente iguales, dos planetas desiertos que no sean iguales, que aunque sean desiertos, pues tengan sus propias características, con edificios diferentes, con montañas diferentes, con yo qué sé, pues a lo mejor planetas de bosque y tal, pues que no solo haya de bosque, sino que haya de jungla, de pantanosos, etcétera, etcétera, etcétera. Mogollón, que tenga mogollón de ecosistemas y de variedad diferente. Ese es el punto más clave y en el que creo que podría estar todo el quid del éxito del juego o del fracaso del mismo, porque si a las 20 horas vamos a visitar planetas y nos vamos a encontrar todos la misma disposición y todo tal, pues podría llegar caso de que el juego quedara abandonado para siempre en la estantería. Pero eso ya lo veremos de aquí al 21. Tenemos tiempo. Me podéis dejar en los comentarios qué cosas os gustaría ver a vosotros, qué ideas tenéis con respecto al juego. Y pues bueno, ya lo vamos comentando. Pues nada, gente, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.